de la tarde. No se pueden colar, todos tienen que hacer fila, aunque sí puede haber un responsable del lugar, según entiendo. No se hacen responsables por los puestos de la fila. Si te dormís, perdiste. Y además, no se permitirán bebidas alcohólicas. Eso pues como que es un hecho, ¿no? Krispy Kreme es donas y café. Luego, entiendo que para obtener un premio debe ser cliente de Krispy Kreme, es decir, comprar. Y se reservan el derecho de admisión. Ahora, si dije algo errado, Jürgen, que es parte de la imagen de Krispy Kreme, nos va a explicar. ¿Estoy en lo correcto con lo que acabo de decir? Claro. Digamos, las reglas son simples, ¿verdad? Es un espectáculo esto, si te das cuenta. Hay familias, incluso amigos de la U, gente que viene en familia, gente que incluso se escapó de su trabajo para poder venir a hacer la fila. Gente que incluso desde el día de ayer jueves, que ya estaba como que viniendo a preguntar que si ya podían empezar a hacer su cola, ok. Ya hasta hoy se abrieron las puertas de nuestro perímetro, ¿verdad? Nuestro parqueo, que acá es donde estamos haciendo la actividad, y donde se les está dando el espacio para que puedan armar sus carpas, ¿verdad? Porque tampoco vamos a ser tan injustos de que se quedan así a la intemperie, ¿verdad? Sí, el espacio que dividimos para los carriles, ¿verdad? De la fila, cabe una carpa completa. Como lo dijiste, ¿verdad? Las reglas están claras, pueden venir a hacer su cola. Te menciono los premios, ¿verdad? Que yo creo que es el motivo del por qué la gente está acá. Que de hecho hay 12 ganadores absolutos, creo que hay 300 premios. Exacto. Pero hay dos absolutos, vamos a hablar con ellos. Pero antes, tengo un par de curiosidades que al rato y en los usuarios de República tienen, quizá coincidamos en eso. Las reglas, más allá de lo que leímos, que pueden venir y comer lo que quieran, pueden, aparte pues de no bebida alcohólica, ¿no? Sí, digamos, lo único que se restringe es bebidas alcohólicas o sustancias, ¿verdad? Que nos vayan a provocar problemas, porque lo que queremos es minimizar problemas acá entre las personas que están acá haciendo su fila. De resto, incluso tenemos acá apoyo de otras marcas, ¿verdad? Papa John's y Del Puente, que nos apoyaron en venir a poner un food truck. También tenemos el apoyo de Pepsi, ¿verdad? Que nos patrocinó un par de bebidas que, bueno, para compartir a la gente, ¿verdad? Y que no desfallezcan por inanición. Y bueno, de resto, pueden hacer lo que quieran. La única regla es acá que tú eres responsable de tu fila. Nada más. Si te sales de tu fila, pierdes. Perdiste tu lugar. O si nadie te la está cuidando, mientras tú estás tal vez estirando los pies o comiendo, ¿verdad? Perdiste. Otra regla como que esencial, ¿verdad? No pueden salir de nuestro perímetro. Si sales de la fila de nuestro parqueo, ¿verdad? Del área de camping que tenemos acá, y quieres regresar, ok, puedes regresar, pero tienes que formarte hasta de último de la fila. No puedes recuperar tu puesto. Bueno, entiendo esto, pero hay una básica, ¿no? ¿Y qué sucede con las necesidades fisiológicas? Ok, contamos con baños también. Ah, ok, entonces ese es el problema. Baños y esencial. Agua potable. Sí, pues, potable, entonces no hay problema. Agua pura incluso para las personas que están acá. Ahí sí que cubrimos las necesidades básicas, ¿verdad? Y ahí ya es cuestión de fuerza de voluntad de cada uno de los que están acá, ¿verdad? A ver cuántas horas aguantan. Hay personas que llevan más de las 24 horas acá y ya es como que se convierte no solo en una batalla por los premios, sino que una batalla de, ok, yo logré hacer tantas horas, yo logré, yo soy de los primeros que va a comprar una dona en Krispy Kreme. Sí, esto al final es una prueba de resistencia, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y veo que las edades es como que hay una media edad, ¿no? Creo que la mayoría no pasarán de los 25 años. Exacto, yo creo que es también por lo mismo, por el aguante que tienen tal vez alguien de esa edad. Lo que sí procuramos y estuvimos comunicándolo, que procuraran no traer menores de 10 años, ¿verdad? Porque ¿para qué los vas a traer? Ellos sí pasan penas, pasan, o sea, que ya tengo hambre, que ya esto. Ok, pueden estar acá y no hay problema. Pero para evitarte problemas, si los puedes dejar en casa, perfecto. Si no, tráelos. Este es un ambiente familiar, ¿verdad? Y solo que lo que queremos evitar es que los pequeños se sientan mal, ¿verdad? O que ya desesperen incluso a sus papás para vámonos y ya dos horitas antes de la apertura se van. Porque recordemos que ya
toda vez estén acá formados y se abran las puertas, que es a las 9 de la mañana, el día de mañana, 27 de enero, ya, vamos a empezar a poder vender las donas y repartir los premios. Otra cosa muy importante, que sí, tal vez se te olvidó ahí en uno de los ítems, fue que, es que para poder obtener tu premio, debes comprar algo. No importa si es una dona, no importa si es una botella de agua, no importa si es una botella de lo más mínimo, pero la única condición para obtener tu vale, ¿verdad? Es que compres algo. Yeah. ¿Y ustedes habían previsto esto? O sea, realmente cuando se les ocurrió hacer esta prueba, no sé si Krispy Kreme tiene esta política en todo el mundo, pero cuando se les ocurrió eso, pensaban en la aceptación tan grande que tienen. Sí, sí, ya teníamos previsto, por eso ya estábamos preparados. Si se dan cuenta, hasta televisiones tenemos acá para transmitir ahorita en la noche, ¿verdad? Y la gente que no se duerma, o vamos a poner música también, así a un volumen moderado, ¿verdad? Para que pues sea un ambiente de fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta por nuestra apertura aquí en Guatemala. Ahora, entiendo que esta es la primera tienda de Centroamérica, más allá de Guatemala. Así es. Y esto, pues, se intuye de que el éxito va a ser grande. ¿Van a abrir más tiendas? Sí, nuestro plan es que durante el año podamos expandirnos. Siempre, esta es la primera tienda fábrica de Guatemala. Y nuestro plan es que abramos más tiendas sucursales, siempre alrededor de esta tienda fábrica. Con el tiempo vamos a abrir más tiendas fábricas en distintos puntos estratégicos, ¿verdad? Antes de pasar con los primeros 12, quiero que me hables de los premios. ¿Qué van a recibir ellos, ¿no? ¿Cuál es su ventaja de ser los primeros 12 y los restantes 288 que van a recibir? Te comento. Las primeras 12 personas van a recibir un vale por una docena de donas de nuestra dona favorita, ¿verdad? Que es la Original Glaze. Una docena de donas por un año, y la pueden reclamar cada semana. Una docena semanal por un año. O sea, es una locura. ¿Y esto es porque tienen su nombre, van a tener una tarjeta o cómo va a ser? No, se les va a entregar el vale. El vale, y el vale va ahí ya lo pueden canjear cada semana, cada semana, cada semana. Eso a los primeros 12. Del número 13 al número 100 va a ser una docena de donas mensual por un año. Ok. Y ahí ya va restando un poco. Y del número 101 al 300, que es nuestro límite de premios, ¿verdad? Del 101 al 300 va a ser una docena mensual por 6 meses. Ok, ¿y del 300, del 200 al 300? No, de ese, el último es del 101 al 300. Ah, ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar con los dos, a ver quién tiene energías un día después de estar haciendo, de concursar. Y Jürgen, ¿me acompañas? Vamos a seguirlos. Y realmente no estaba muy anuentes a hablar, me parece, porque estaba muy cansado. De hecho, están haciendo ojos porque se están escondiendo, no sé quién. Aquí están, están resguardados, están escondidos. Y solo quisiera saber qué tal que... ¿Por qué lo están haciendo? ¿Tanto les gusta el azúcar? Sí, ¿te puedes acercar? Lo siento, es que no hay cable. Pues... Soltá. Aquí, solo acércate ahí. Pues fíjense que sí, nos encantan las donas. A mí en especial, a mí y a mi novia nos fascinan las donas. Pero más que todo es por el rollo de venir acá, de hacerle ganas, el reto de quedarnos aquí 2 noches. Yo sé que puros locos, pero somos jóvenes, estamos llenos de vida y estamos para hacer estupideces y locuras ahorita que todavía podemos, ¿verdad? Claro, sí. Ahora, uno de los datos interesantes es que ellos no se conocían, se vinieron a ser amigos acá. Ahora el siguiente nominado para hablar al micrófono es... ¿Tu nombre? Pablo. Pablo. Pablo Parker. Sí. Sí, se me quedó el nombre. ¿Cómo lo estás viviendo, no? ¿No trabajas? ¿Pediste permiso? ¿Es día a cuenta de vacaciones? Pedí permiso de 3 días y para ayudar a mis amigos. ¿Y tanto te gusta la dona también? Me fascina. ¿Y cuál es tu predicción realmente? ¿Estás dispuesto a comer tanta dona tanto tiempo? ¿O la vas a regalar? ¿Qué lo que voy a hacer? Donarlas a una iglesia. Ah, o sea que ven la motivación...
tuya va un poquito más allá, ¿no? O sea, es una cosa loable, ¿no? Porque realmente lo estás haciendo para compartir. ¿Y podemos saber a qué comunidad vas a donar tus donas? La iglesia se llama Sembradores de Vida y ahí crecí. O sea, esto es para Sembradores de Vida. Si le pueden dar un aplauso a este joven, lo merece. Gracias, gracias. Y ahora vamos a ir con los siguientes. ¿Estás dispuesto? Solo, y así nos despedimos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? La verdad es que estoy súper cansado. ¿Tenés energía suficiente para terminar? De poco en poco uno se va acostando, se va descansando y ya como que ya recarga, pero es un poco cansado. Ok, pues gracias amigos de República por estar con nosotros en este Live Speed. Espero que les haya interesado y se den una vuelta por Krispy Kreme al rato y encuentran la dona que ustedes necesitan. Gracias y nos vemos hasta el lunes. Gracias muchachos, les agradezco.